Shakira se enoja con Leonel Allegues, periodista cubano-ecuatoriano que está en Miami haciendo su trabajo. Shakira le dijo, por favor, un poco más de respeto, voy con mis hijos. ¿Por qué reaccionó la colombiana de esta forma? Escúchalo ahora mismo. Comenta, comparte, dale like y suscríbete. Hijos van a estudiar con los hijos de Messi, ¿qué tal eso? ¿Súper bien? Ya había tenido la oportunidad de conocer a Messi. ¿Están felices, chicos, sí? ¿Todo bien? Chucky, te queremos mucho. Un saludo para la gente de Ecuador. Besito. De Latinoamérica, ahí estamos. ¿Se dará una nueva oportunidad en el amor? Por favor, un poco de respeto. Ok. Por favor, un poco de respeto. Ok. Lo siento, muchas gracias. Disculpe la molestia. Ahí tenemos a los paparazzi. Y Shakira aquí se va con sus hijos. Aquí la tenemos. Gracias, Shakira. Hasta luego. Mi Chucky, gracias por ese beso volado para toda mi gente linda de Ecuador. Ok, la verdad yo siempre he dicho que para mí Shakira es lo más... Por algo es una de mis... No es una, es mi artista favorita, respetuosa, educada y muy tranquila y serena, a diferencia de otros artistas, ¿no? Respondió obviamente Shakira, porque ustedes dicen, ay, es que se creen la gran cosa estos artistas, que nunca quieren responder a las preguntas de la gente. Lo que pasa es que yo siento que el trabajo que hace la prensa es siempre estar pegado a los artistas. Entonces, si cada artista se para a prestarte atención a cada periodista, ¿ustedes se imaginan todos los días cuántos periodistas al día se topa cada famoso, realmente famoso? Estoy hablando de gente internacional. Entonces, siento que al tratar de decirle o pararse a contestarle las preguntas, pues nunca acabaría realmente ni Shakira, ni Karol G, ni nadie. Realmente se portó a la altura. Me gusta la forma respetuosa. La entrevista dura más. Te invito a que la vayas a ver en el canal de Facebook, de Instagram o de YouTube de Leonel Allegues. Apoya el talento cubano-ecuatoriano. Él ha vivido mucho tiempo acá. Yo lo considero uno más de nosotros. Tiene jergas de nosotros, pero así, el encebollado en la cara. Leonel ha hecho un trabajo extraordinario. Te mandamos un abrazo, un beso, y siempre aquí en Los Chismes tendrás el apoyo y la apertura para tu trabajo. Él es corresponsal de un canal abierto acá en Ecuador, y esta noticia también la pasaron por televisión. Entonces, siento que Shakira tuvo toda la delicadeza del mundo en decirle, por favor, más respeto, estoy con mis hijos, de preguntarle para cuándo el novio. A veces los ecuatorianos vamos a otro país o vamos de forma internacional con ese, no sé, con ese forma de ser que tenemos acá, de hacer las entrevistas, de avasallar a todos los a las personas que queremos entrevistar, ir contra todo. Pero en Estados Unidos la verdad es muy difícil, porque se maneja una cultura de respeto tremenda. Me fui hace poco a Quito y yo no podía entender cómo en Quito hay lugares donde tú tienes que pagar para entrar, pero no hay ningún tipo de seguridad. Está la caja donde tú tienes que poner el dinero para pasar, para entrar, pero no hay seguridad, o sea, no hay nada. Simplemente pones el dinero y pasas. Entonces, la cultura de allá, estoy hablando de Quito, es una cultura de respeto, una cultura franca, honesta. Entonces, no necesitan tener guardias 24/7 porque saben que la gente que va paga su entrada y luego pasa. Acá en Guayaquil no se puede hacer eso, nunca en la vida, creo, jamás. La gente se pasa de esa vida. Entonces, siento que la cultura de Miami es parecida a la cultura de Quito. Una cultura de respeto, no solamente por parte de los artistas hacia los periodistas, sino también de los periodistas hacia los artistas. Me alegra muchísimo que Leonel está haciendo un trabajo extraordinario, que le vaya súper bien, que monetice, que gane todo lo que quiera, porque acá hubo un tiempo que se le cerraron las puertas a Leonel y tuvo que salir del país para poder conseguir sus sueños, y me parece extraordinario que lo haga. Shakira se portó a la altura pidiendo respeto. Leonel se disculpó. Mil disculpas, Shakira, perdón. Tenía que hacer su trabajo, generar de alguna forma. No es la primera vez que Leonel hace este tipo de preguntas. Recuerden que ya lo hizo con Anuel cuando le preguntó por Karol G, y también con Tekashi. Ha hecho también con Piqué, de hecho, estaba con los niños hace tiempo en el aeropuerto de Miami cuando Piqué fue a ver a los nenes. Leonel lo abordó y le preguntó también por Shakira, algo que pues él también pidió un poco de respeto, de que ese tema no se trate delante de los hijos de Shakira. Muchos de ustedes estaban juzgando, ay, qué intrépido, que está diciendo estas cosas, que no sé qué. Señores, es su forma de ser, es su forma de querer generar contenido,
lo hizo muy bien, porque esto incluso le sirve a él como para una apertura, abre boca del reportaje completo para que la gente lo vaya a ver. Yo creo que el morbo no existiría si la gente no lo consumiera, pero como la gente lo consume, va a existir siempre. Comenta aquí abajito qué te pareció la entrevista de Leonel Allegues hacia Shakira, qué te pareció también la forma en que Shakira respondió a Leonel Allegues. ¿Tú crees que Shakira se haya enojado o simplemente fue con toda la delicadeza del mundo a pedirle un poquito de respeto? Coméntalo aquí abajo.